sientes que eres invencible. Sientes que estás en la cima del mundo. Sientes que eres el mejor. ¿Acaso hay mejor sensación? Pues sí, sí que la hay. Y no es otra que sentir en tus manos la recompensa de todo el esfuerzo de un año inolvidable y compartir tus éxitos con los de tus rivales, campeón y subcampeón, rivales en pista pero buenos amigos fuera de ella. Aunque para tocar la gloria antes tienes que saber sufrir y no dejar de resistir. ¿Quién dijo presión? Ni las condiciones adversas del asfalto, ni los nervios por todo lo que estaba en juego, hacían dudar a Daniel, que con una segunda posición dejaba el título prácticamente sentenciado. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. La última salida. Los últimos kilómetros de la temporada. La última bandera cuadros de un año inigualable. Al que tocaba poner punto final con un broche a la altura. ¿Serías capaz de conseguirlo? Finish. Solo 3 centésimas decidían el ganador, que no podía ser otro, porque como los más grandes, Daniel quería proclamarse campeón, ganando también la última carrera para sumar un motivo más a una celebración que resume toda una temporada. 5 victorias en un total de 8 mangas, un bagaje muy representativo del dominio total del ganador del Castilla y León, que ya busca próximos retos en el futuro.